no. Chico, dame, quita, chica, dame, quita, dámelo. Ay, chilla, dime, chico, dime, chica. Dame, quita, toma, dame, quita, toma, dame, quita, dímelo. Ay, no, dímelo, ay, que dame, quita. Esperanza, esperancita, esperanzona, mire usted qué presi tan molona. Si hace falta fumar, pues cojo y fumo. Yo me muevo por dinero, que es un gusto. Me arremango y desciendo hasta el vulgo. Con mi parla campechana y ocurrente, por mi senda aldeando concluyente. Aunque algunos digan que soy repelente. Esperanza, esperancita, esperanzona, de la caspa encabeza mi poltrona. Hay que ver cómo sorprendo y rizo el rizo. Pa' la progresía soy santo cilicio. No me achanta ni el más bronco abucheo. Que revienten, que yo hasta me crezco. No me hace sombra ni el mesmo Covarrubias. Yo la marquesa de las mamandurrias. Esperanza, esperancita, esperanzona, del neoliberalismo faraona. El negocio es da buten y sencillo. Aquí está la reina Midas de amiguitos. Lo público estropeo y abandono. Y aunque algunos me miren con encono y con gesto generoso y castizo, a los compadres regalo el chiringuito. Esperanza, esperancita, esperanzona, de esta mi comunidad la superiora. A la banca y Vaticano yo me arrimo con salero, devoción y mucho mimo. Las prebendas que reparte aquí la menda son maná del cielo pa' las haciendas de familias de abolengo y franqueza. Que pa' eso esta gachi es de la nobleza. Esperanza, esperancita, esperanzona, gran señora de la rancia. Salero, que tiene la chula pona. Y sencillo, aquí está la reina Midas de amiguitos. Lo público estropeo y abandono. Y aunque algunos me miren con encono y con gesto generoso.
esperanza, esperancita, esperanzona de esta mi comunidad, la superiora. Ahí, haciendo leña del árbol caído, Silné, no tenéis vergüenza. Esa pobre mujer, la marquesa de las mamandurrias, esa señora, por Dios, no os aprovechéis que ahora está ya, fané y descanga ya. ¿Eh, Silné? Silvia, René, esto que acabamos de ver, este chotis, que por cierto, Silvia, es tu primera vez que te has marcado un chotis, ¿sí? Pero te digo que no lo has hecho nada mal, ¿eh? Se nota que vienes de una tierra de mucha música, como es Valencia, ¿eh? Y se nota que tengo buena maestra. Y que tienes buena maestra. ¡Ay, la verbena de la paloma te quería ver yo! Oye, bienvenidos, lo primero. Muchas gracias. Gracias. Estamos con... Después de la bronca que nos has echado ya, es que nos has dejado ya un poco así, como... Yo era por relajarnos, ¿verdad? Que cuesta, ¿verdad? Decía Silvia, esto de que cuenten 10, 9, 8, ¿verdad? Lejos sí, de verdad. Relajarte, lo que haces como, ¿verdad? Dejarte el tono así como muy... ¿Qué es esto que acabamos de ver? Este bonito videoclip, hecho en Vallecas, me consta, ¿qué acabamos de ver? Me es indiferente. René, René. No, no, no hace falta que nos peleemos. Me es inverosímil quien empiece. Sí. René, empieza tú, venga. Bueno, porque pues este es el... Que hablar primero, qué bien. Pues eso, el vídeo de nuestro segundo disco, hasta la fecha que es el Semblanzas, y bueno, un vídeo que hicimos con una gente encantadora aquí de Vallecas, del Teatro Bambalina, se llaman... De la Asociación Cultural Al Alba, Al Alba. Que mañana, compañeros y compañeras que estarán viéndolo, que mañana cumple un año el vídeo, porque mañana era un año que se estrenó en la librería La Esquina del Zorro. Así que también aquí en Vallecas, o sea, que estamos de cumple. Producto made in Vallecas, total, todo sí, sí. Ello. Sí. Sí, pues ellos precisamente estaban ahí, el que nos lo hicieron, los cámaras y el realizador y todo. Sí. Y oye, bueno. Pero hay una cosa que a mí me inquieta, René, ya que estás hablando tú el primero, que no me puedo sustraer a preguntarte. Esta canción, ¿tú te inspiraste en un viaje a Málaga? Sí. O lo cuentan las malas lenguas. Pero no tiene nada que ver Málaga con el chotis ni con sí, el personaje en cuestión. Es por ello por lo que a mí me deja bueno, un poco inquieta. La verdad es que yo estaba en Estepona, que es donde tiene el ático este... ¿Cómo se llamaba? Es que ya no me acuerdo. El Ignacio. Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea que no sé, igual había algún hilo invisible. Algo de las energías, para que digáis que no tengo razón cuando hablo de energías. Sí, sí. Pero luego decía René, dice, si yo hubiera querido hacer algo con el Ignacio González, pero como se lo quitaron de en medio. Sí, me pegamos a hacer un tipo un pase doble, alguna cosa así, ¿no? Como tiene así un aire torero él. Así que me he quedado con las ganas. Yo, bueno, conociéndote, yo sé que no te vas a quedar con las ganas. Tienes tajo, además, de lo que se nos viene encima. Sí, tienes sí. Un buen tajo, te lo digo ya. Oye, lo estábamos hablando antes de empezar el programa con los otros compañeros que van a venir después. ¿Vosotros hacéis qué hacéis? ¿Canción de autor? ¿Sois cantautores? ¿Qué es lo que hacéis? Pues yo qué sé, lo que podemos, lo que nos gusta y un poco, la verdad, aunque quede un poco así, hacemos lo que nos da la gana. Porque en realidad... Lo de cantautor, bueno, pues sí, pues vale, es que exactamente qué es lo de cantautor. Entonces, pues son canciones que siempre están compuestas por René, música y letra, que yo pongo la voz y, bueno, pues Silné, algo de humor mezclado con algo de... De crítica política, social. Crítica social, es un poco ahí una mezcolanza y, bueno, eso es Silné, algo... Yo creo que cualquier persona que canta dentro del grupo que se llama Cantautores, cada persona es un mundo. Entonces, bueno, pues suena original, pero es que cualquier otra persona que veas, pues igual también es original, porque es ella misma. Entonces, sobre todo este segundo disco hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana. O eso en todo caso que lo diga el que lo oiga, ¿no? Dirá, esto me claro, suena a tal o a cual. Y sobre todo sí. Que lo diga, me vais a permitir una parte. Gato mojado, ¿estás por ahí? Es que después se voy a preguntar al gato mojado, que está por ahí, que me diga qué opina sobre lo que están diciendo ellos de la canción de autor. Yo me tenía que haber empollado una chuleta que he sacado yo de internet, ¿sabes? Y hubiera quedado muy fina, porque dice la definición. Es música de autor de contrastes sorprendentes, porque la vida es poliédrica y variopinta, dice la chuleta de vuestra música. Sus canciones lo son también, canciones amasadas con humor, ternura y delicadeza.
Pero luego ves el Esperanchotti, Sotosuini, qué contradicciones tenemos todos, ¿no? Bueno, para lo que podíamos haber cantado de ella, yo creo que tiene cierta delicadeza la canción. La verdad es que sí, pensando en el personaje, sí, bien mirado. Pero oye, bueno, también hay algunas canciones así de corte intimista, hay más, pues eso, canciones más sí, íntimas. Sí, por ejemplo, está la de la calle Uceda, ¿no? Al incidente ese que ocurrió en los años 60, también aquí en Vallecas, que bueno, o sea, sí que es completamente distinta, ¿no? Otro aire... Esta claro. de la calle Uceda que estás mencionando pertenece al primer disco que sacas. Pues no, segundo, este, a este, no, a este, pertenece Semblanza, a este. Por cierto, lo tenemos aquí también como animal de compañía, como los eso, pulpos. Eso. Lo tenemos aquí a mi derecha, sin que sirva de precedente, ¿verdad? Eso. El disco de ellos de Semblanzas. Disco que vais a presentar el día 20, si mal no recuerdo, sí. en Libertad 8. Sí. Ese espacio que vosotros tan traído, tan llevado lleváis, ¿no? Sí, 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 nos gusta sí, mucho. Sí, somos un poco ya como de la casa ahí. Sois pues un poco de la casa y además el día... ¿A qué hora, por cierto? A las 7 de la tarde. Sábado 20 a las 7. Bueno, es que nos gusta y además a las 7 parece que... No sé si que nuestra gente le gusta más la tarde que la noche, pero bueno... Es que así tenemos la noche libre. Eso. La noche nos confunde a todos mucho, me parece a mí. No voy a decir que somos gente de algo de edad, porque si no, nuestra gente no va a venir y se va a enfadar. Pero bueno, nos gusta más la tarde que la noche, sí, funciona mejor cine por la tarde, parece. Aunque también hemos hecho algunos conciertos por la noche, pero parece que a todos nos va más la tarde, no sé. Bueno, y este encuentro, Silne, este binomio, Silne, ¿cómo surge? Porque René viene del mundo de la música, tanto del jazz como del rock, en fin. Pero tú, bonita, sello de buena tinta, que no habías cantado mucho, nada más pues que a no. lo mejor en las fallas en tu pueblo, ¿verdad? Pero y, no. y en la ducha, y ni eso. ¿Esto cómo surge? Bueno, yo en realidad, desde niña lo que quería era hacer teatro y cine. Bueno, es que yo siempre he tenido unas aspiraciones. ¿Pero lo hiciste? Sí, sí. Lo que pasa que en un momento dado, pues bueno, tuve un accidente, me rompí una cadera y nada, de pronto cuando llegué a casa... me decían, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? Y yo decía, no, lloro porque es que no puedo hacer teatro, ni cine, ni ir a yoga. ¿Y qué hago? ¿Y cómo alimento el alma? Y René dijo, pues no dices yo que te gusta alimento. Cantar. No, no, no. Dijo, ¿no dices que te gusta cantar? Pues vete a dar clases de canto, que para eso no hace falta moverse. ¿Y en qué hora? Se lo dije, claro. Entonces fui y di con un profesor que se llama Marc, alemán, cantante de jazz, un maestro estupendo. Y el hombre al poco tiempo me dice... ¿Tú estás para cantar en directo? ¿Tú lo sabes? Digo, no, pero si tú lo dices, claro, que me quería bien el hombre. Y entonces, pues, empezó René a pasarme canciones que nadie había cantado de él y empezamos a trabajarlas un poquillo y nada, hicimos una pequeña maqueta y allá que fuimos a cantar y con esta edad me puse a cantar. Bueno, soy muy nuevita y estoy empezando, pero bueno, nunca se termina de empezar, así que yo estoy encantada. Tienes que demostrar lo que te dijo tu profe, tu mar, que te estás preparada para el directo. Bueno, pues eso se demuestra, eso se demuestra. Así que yo me gustaría que hicieras algún temita en directo. Sí, pues aquí yo estoy aquí todo el rato con la guitarra colgada. Eso te iba a decir, no hubiera tenido, como bromita hubiera estado bien así, René, sí. Pero vamos, no sé. Yo quiero que hagáis un tema. ¿Qué vais a hacer? Pues el primer tema del disco, ¿ves? Por eso quería que René empezara a hablar, porque es que una vez empiezo yo ya no paro. Ya no para, no hay manera de... Me temo que se ha juntado con dos, en fin, René. Por eso menos mal que al principio le hemos dejado. ¿Quieres explicar tú, presentarla tú? No, ya sigue tú. Vale, bueno, sí. Pues no te quejes, no me digas nada. Pues es la primera canción del disco, se llama Vals del dormido y va sobre la generación... Bueno, en realidad es sobre la generación actual, pero en Logroño, en una actuación, nos dijo una señora... que su hijo de 20 años también estaba en esa generación, así que aunque creíamos que era pues para... Un poco gente como nosotros, sí, o una... De mediana edad. O una sí. cierta edad, ya, sí. No sé. ¿Qué será la edad entera? No tengo ni idea. ¿Qué será la edad entera? Me bueno, no sé yo. Ni lo de mediana edad, ni cuándo empieza ni cuándo acaba, pero bueno. El caso es que parece ser que es para todas las generaciones de este momento y se llama Vals del dormido. Instalado en la pobreza de un falso bienestar, fabricado a la medida de tu espíritu vulgar, emociones impolutas envasadas con primor para el
ilusiones, el amor. Horizontes diseñados por expertos bien remunerados, vidas acolchadas, corazón plastificado, el salón bien amueblado, la cabeza diafanísima, cerebro enmoquetado, ya bailar el son que dicta. Si total, ¿para qué? ¿Qué más da? A saber, generación bendita. Vencida, entontecida generación, generación vendida, generación dormida, generación vencida, entontecida generación. Bostezando ante la tele, panza arriba en el relax, ahogado en el vacío de la vida. Esto no hay quien lo enderece, si total, todos igual, lo mejor, carne de bueyes, y a tirar sin rechistar, controlado hasta los huesos, todo el tiempo entretenido, en el alma un sobrepeso, de espejismos inducidos. Todo bien masticadito, con derecho a devolución, cada uno en su sitio, continúe la función. Si total, ¿para qué? ¿Qué más da? A saber. Generación vendida, generación dormida, generación vencida, entontecida generación. Generación vendida, generación dormida, generación vencida, entontecida de generación. Muchas gracias. Muchas gracias, porque además yo creo que todos los, y todas las que estamos aquí, que no somos ni mediana ni de entera, sino de todas las generaciones, por supuesto que sí. Que, oye, habéis dicho antes, ¿la letra suele ser de quién? ¿De René? Habla. Sí, sí, sí. Defiéndete. No, suelen ser más bien mías, sí. Lo que pasa es que luego la gente piensa que como ella habla más, pues como que son suyas, ¿no? Bueno, y además lo que pasa no es que... No sé por eso, ¿por qué? Pero... No, también porque hace canciones... Hace canciones para que la cante una chica. Entonces, claro, luego las feminizo también bastante. Y a ver qué remedio tengo. Sí. Claro, si, y si entonces es, si parece... Sil, del mi novio, Silnes es Sil la que está. Entonces parece, bueno, pues de todas formas, si fuera yo la que compusiera, que no tengo ni idea de componer, no compondría canciones como las del disco, la de él, la de mi poeta, que es que me encasqueta cada marido, cada novio, y cada que se nota que, claro, ay, la de poeta, que no son para él. Ay, que me encanta sí, esa. Sí, sí, es preciosa. Sí, sí, pero esa René es tuya, tuyita, ¿no? Sí, sí. La del poeta. ¿Y cómo te inspiras tú para pensar en mujer? Digo, porque es una canción como escrita, por supuestísimo, por una mujer, ¿no, René? Pues no sé, se ve... No. Sí, no sé por qué me sale más fácil criticar a los hombres que a las mujeres. Cosa que agradezco más bastante. Me vale, por otro lado, pero bueno. Pues... No sé muy bien por qué. Esa de la que estamos hablando también pertenece al disco este de Semblanzas que tenemos aquí, ¿verdad? Y vamos a recordar, la gente lo va a poder adquirir en la librería, en la librería en la esquina del Zorro. Aquí en Vallecas, ya que estamos aquí en el barrio. Sí, ahí en Arroyo del Olivar 34. Y luego, localizándonos a nosotros, así personalmente se lo... en nuestros conciertos, que son los discos que más se venden en los conciertos. Y bueno, y... Y poco en, más. A ver, ¿cómo se llama? duosilne@gmail.com, ¿es? ¿No? Sí, ese es el correo, por si, pues, alguien, por si alguien, no sé, quiere... Que, ah, yo lo llevo a domicilio. Dice, yo es que quiero 10 discos. Lo pues llevas a domicilio, que sí, capaz sí, sería... Sí, sí, yo por vender un disco soy capaz de cualquier cosa. Hombre, es que el primer disco, claro, bueno, es que a René no le pasa, pero es que el primer disco
Yo hice el doble de los que quería René, porque yo soy muy optimista de naturaleza. Claro que me cuesta caro, pero no me importa. Pero vivo más feliz. Entonces hicimos muchísimos y la habitación que en mi casa había de trastos se convirtió en la habitación de los sueños, llena de cajas y cajas de discos. El segundo disco hemos hecho unos pocos menos, pero aún así yo he tirado por lo alto. Entonces soy yo la que me interesa vender porque tengo muchísimas cajas. Así que vamos, yo voy a domicilio con tal de vender un disco. Vamos, de todas, todas. A ver, esto es teledisco. Eso, teledisco. Mira, nunca se sabe, oye, nunca se sabe, ¿eh? Además, el primer disco, como ha cumplido 3 años, en vez de 10 euros, vale 5. Entonces puedo llevar el primero y el segundo. O sea, que no es que gane como los vinos, ¿no? Sino no, que no. Y tampoco es que se deprecie. No, sino no, que no, lo facilitáis. No, es hasta agotar existencias, a ver si se agotan. Por favor, que Silvia necesita esa habitación. Que necesita redecorar su vida de alguna manera. Uy, qué mal ha sonado. Eso es comercial. No, bueno, no importa. Yo, no he querido yo eso. Oye, por favor, yo no me quiero sustraer, aunque solamente sea un apunte de él no subirá. Ah, venga, por favor, aunque sea un apunte. Bueno, venga. Y además, los pelín. Compas que están aquí, que van a venir después para la próxima entrevista, van a cantar. Pueden colaborar también. Y tú también, ¿eh? Y, hombre, yo la primera, de verdad. Pues ahora cuando llega así, nunca subirá, tenéis que decir. Por favor. Subirá la prima de riesgo. La bolsa, la electricidad, pero él, por estas lo juro, nunca subirá. Subirá el paro en septiembre, la tasa de mortalidad, pero él a mi apartamento nunca subirá. Subirá el nivel de las aguas, el consumo por la Navidad, pero él a la paz de mi nido nunca subirá. Venga, ya, ¿por qué? Ah, sí, hay que comprar el disco para ver si subirá o no subirá. Es, esa es la última, es una trastada. Es una... Como Elena es un poco trasto, pues le encanta esa porque la es confi, de trasto. La confi, la confi que hay. Es ¿cómo se llama? El bonus track. Que yo cuando me lo dijeron digo, ¿eso qué es lo que hay? Y es una canción de regalo que lleva el disco y es una trastada así. Ajá. Así que digo, René, ¿esto cómo se canta? Dice, tú como si estuvieras muy borracho o borracha. Y bueno, vale. Dice, no me va a costar mucho. Es muy payana. Es broma. No, que todo. Vengo del mundo artístico, que en teoría desde niña soy actriz. Y haces cine. Bueno, hace sobre todo teatro. Pero eso en la vida real lo hacemos todos un poco, yo creo. Bueno. Pues os agradezco muchísimo que hayáis venido, que nos hayáis regalado con ese videoclip, por supuestísimo, ese Esperanchotis. Yo estoy convencida de que Esperanza Aguirre también nos lo agradece enormemente. Yo no lo tengo tan claro como tú, pero... Un reconocimiento a esa persona. Que está escondida, que está, que se va. No, ha sido... No. Está, ella segunda no va a ser. Ella está planificando cómo puedo volver... ahora qué puedo hacer y está ahí maquinando. A ver. Sí, pero escúchame, tenemos que decirle lo que hemos estado pensando ahí fuera. Que el mercado de cazatalentos en el extranjero tiene un tajo, ¿verdad? Hombre, sí, porque España es tan chiquitito y el resto del mundo tan grande. Que se vaya a cazar gamusinos, digo yo, si no los talentos como que no se le dan muy bien eso de los talentos. Que, insisto, muchísimas gracias por este regalo que nos habéis hecho de este directo. A vosotros por traernos. Y nada, nos veremos en Libertad 8, ¿vale? Sí, el día 20 a las 7 de la tarde, una hora muy formalica. La entrada vale 6 euros. Ajá. Y nada más. Y pues nada, a lo dicho. Y podéis ir, no hace falta que compréis el disco, no os asustéis. Pues ¿sabéis con quién nos vamos ahora? ¿Lo digo yo? Dilo. A ver si te acuerdas. Anda, que a como ver, me equivoqué lo del directo. Te reto. El gato mojado. ¿No? Un gato mojado. Un extraterrestre. Y uno que dice que tiene unos pies de mono. Pues. Sí. Pero aunque parezca mentira todo esto... Vamos a hablar de poesía, porque poesía es todo. Estoy convencida. Pues sí. Os dejamos. Muchas gracias, a ver, Elena. Este jeroglífico que casi estoy haciendo para presentar a estos chicos que voy a tener conmigo ahora mismo, son colegas de nuestro gran amigo y extraterrestre, porque para aterrizar en Teleca y decirnos, oye, que quiero hacer un programa de poesía, y no contento con eso, dice, y es que el título va a ser Show de Rimas, hace falta ser un poquito extraterrestre. Lo que pasa es que los planetas a veces confluyen, ¿verdad? Y todos los extraterrestres nos encontramos.
Os voy a dejar con una muestrecita de lo que es este programa, ¿vale? Show de Rimas, para después hablar de algo que va a ocurrir el 19 en el Ateneo Republicano de Vallecas. Vamos, vamos con la muestrecita. Entonces entra en pánico, quedándose en blanco, qué caca. Y cada cucu cuatro años la misma caca. Qué caca catástrofe. Y qué caca cabrón el caca candidato. Este primero va para Aitor Cuervo y para toda la gente que ha sido detenida por escribir poemas, por escribir en Twitter y, en general, por escribir. Va. Da igual. ¿Qué importa? ¿Qué más da? Ya visteis al imperio reírse y cambiar la letra de la canción protesta hasta hacer de ella un chiste con cierto fondo amargo de tristeza. ¿De qué sirve un poema? ¿Puede la palabra ser más rápida que las balas de goma? ¿Puede una estrofa ser escudo, barricada, chaleco antitrauma? ¿Cambia las cosas tanta literatura? No. No las cambia. Ni puta falta que hace. Tampoco entrará con sangre la letra, ni la letra con sangre. No ha de ser útil el arte. Jamás será una palanca, ni una herramienta, ni una medalla, ni mucho menos un arma. La buena literatura puede y suele ser, sin embargo, causa primera e instrumento del cambio profundo, hermana de la química y la magia. Y es que las palabras no cambian lo que hay, cambian lo que nosotros queremos que haya. No palian los síntomas, combaten las causas. No cierran heridas abiertas, pero previenen heridas venideras. La rebeldía y el poema no se ostentan. No son motivo de orgullo, ni mucho menos de vergüenza. Son tan solo el punto álgido en el que se manifiesta nuestra auténtica e inalienable naturaleza, cambiando todo lo que nos rodea, a golpe de amor a la existencia en cada bocanada de aire. Y hay
Ya lo sé, no se me escapa. Quien sí piensa en si sirve o si no sirve. Muchísimos más rebeldes y poetas que personas rebelándose o escribiendo poemas. Pero la cuestión que importa, la única, en el fondo, es si somos o si al menos queremos ser de los unos o de los otros. Y no si escribir, si protestar, si manifestarse, si ensuciarse el alma y las manos, trenzándonos las venas con sueños frustrados y amarga impotencia, merece la pena. Pues claro que merece la pena reírnos con la boca bien abierta mientras pintamos puertas que se abren en todos y cada uno de los muros que levanten los carroñeros siervos de la inversión rentable y el no puede ser. El pragmatismo para los contables. Nuestro papel está hecho de otra pasta. Y todo el que encuentre una forma nueva de hacer las cosas y de hablar, que hable. Que nunca se trague la voz. Que hable y que nadie se atreva a callarle. Que me hable a mí y nos hable a todos. Que nos cambie y cambie con nosotros. Que hable, por favor. Que hable. Y ojalá aún seamos capaces de escucharle. A mí me gusta empezar estas cosas como de algo va a ocurrir. Cuando os acordáis de los encuentros de la tercera fase. Eso que es tin, ton, tin, ton, ton, ton. Ahora el gato mojado, ¿cómo ha estado ahí el gato mojado? Os presento a la gente que os estaba diciendo que os iba a presentar. Bueno, el Carlos Meyek es un impresentable, quiero decir que no lo puedo presentar. Esto no es mío, esto es del Wyoming, pero es que me encanta. Y bueno, siempre pues, que puedo si lo utilizo. Así, empezamos así. ¿Sabes? Yo siempre que puedo lo utilizo. Es decir, este es un impresentable. Digo que es impresentable porque ya a estas alturas conocen tu show de rimas aquí en Teleca, compañero. Pues aquí hemos estado pues eso, poniendo nuestro granito de arena, como dice Pepe Ramos, pues sembrando poesía. Sembrando poesía. Y es que sí. Más apañado. Igual se te pone delante la cámara, bueno, que detrás, nunca mejor dicho. Carlos, pues gracias sí, por haber estado ahí. Compa, que has estado ahí. Sí. Luego tenemos a Miguel Martínez. Miguel, yo cuando leo la breve reseña que tengo aquí tuya... Ah, ¿tienes una reseña? Sí, dice... Mis pies de mono es su primer poemario. Deduzco que es tu primer libro que has publicado, ¿no? Sí, sí, de momento. Es tu primerico y estupendo. Y dice, profesor de filosofía en bachillerato. Sí, no lo parece, ¿verdad? No, porque es que además luego dice 1982, y entonces dices, joder, ¿no? Cuando es un profe de filosofía dices... Me pega a mí más de mediana edad o entera, como decía Silvia, ¿no? De Silné, ¿no? Claro, pero yo creo que la filosofía tiene que ponerse de moda otra vez. Sí, sí, sí. Tiene que ser una cosa joven. Ajá. Porque no imaginarte un profesor de filosofía como un señor mayor ahí que dice cosas aburridas. Hay tantos topicazos, igual que la poesía, ¿verdad? Claro. Y la forma de hacerla, de narrarla o recitarla, ¿no? Miguel Martínez. Ya me preguntaré. Y yo quería preguntarle a Quique, un gato mojado. ¿Es muy grande el paso que hay de un gato mojado a un gato escaldado? Pues yo creo que depende de las aspiraciones, ¿no? Pero cuanta más aspiraciones tiene, la caída siempre como que jode más. Pero yo creo que no hay demasiada diferencia. Uh-huh. Cuando un gato se moja y luego se escalda, ¿se hace cantautor o no es cantautor? ¿Qué te iba a decir? Estaba deseando sacar esta polémica contigo. Es que contigo, cómo me buscas, Elena. Antes ya te he oído ahí. Sé que te jode. ¿Cómo buscas? Pues pues bueno, para mí el tema de cantautor, como hablábamos antes, pues la verdad es que creo que es un cliché más. Es como otra forma de clasificar las cosas, que nos encanta clasificar todas las cosas. Y al final es necesario, ¿no? Yo siempre critico un poco la figura del cantautor que todos tenemos en mente, como persona con su guitarra, con su gran verdad. Que interpreta con una forma, digamos, muy, muy melosa, muy suave. Pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, el Johnny Cash, que es este señor que tengo aquí en la camiseta representando, también se le consideraba cantautor y si Johnny Cash era un cantautor, pues a mí me gustaría también ser un cantautor. Cojones, mientras tenga algo que decir, ¿qué importa, no? Como decías antes, que te he oído hablar yo, la poesía es un poco todo, ¿no? Pues aquí vamos a demostrarlo, ¿no? A ver si es verdad eso. La poesía es un poco todo, ¿estáis de acuerdo con él, Carlos, Miguel? Yo la verdad que la vivo en primera persona y con todo, o sea, con todo mi tiempo, toda mi dedicación, todo el amor, y veo poesía por todos lados.
A ver si es verdad, no sé, que es una especie de embrujo, no sé cómo decirlo, pero sí, yo veo poesía por todas partes. La filosofía seguramente, pues también Miguel verá a veces poesía, ¿no? Claro, yo creo que la poesía no, quizá surge, no es un poco todo, pero surge. Sí que está en todas, puede estar en todas partes. O sea, lo que no es un formato, lo que no es un es una hacer un libro, hacer esto y lo puede estar en una película, puede estar en una novela, puede estar en una canción, ¿no? Puede estar en muchos sitios. Lo que no es es un formato estándar, ¿no? Al final es una acción, no es una forma de, claro, de comunicar algo, es un dispositivo que se genera de cualquier herramienta, ¿no? Lo que decías, la canción, un yonki que está tirado en un banco y se le ocurre decir cuatro cosas y tú las escuchas y dices, hostias. Luego ves un vídeo de Panero, como hace unos días en la esquina del Zorro pudimos ver, y dices, hostias, ¿no? ¿Dónde está el nexo de unión entre...? El libro que comenta de Jesús Bonilla es En medio de los paneros, ¿no? Es el libro. Y se nos ha quedado un poco ahí pendiente, me queda muy triste con ese tema, pero bueno, ya sabes que todas las temporadas se acaban, esta primera se ha acabado aquí, pero jolín, con Jesús, la verdad que además teníamos pensado hacer un programa muy bonito, porque, bueno, en principio te íbamos a hacer una especie de asalto aquí a este plató, porque él, aparte de buen poeta, es un ilustrador maravilloso. Sí, porque tú cuando haces un programa aquí no lo haces, lo perpetras. Pues esto iba a ser una perpetración en plan graffiti, de graffiti Jesús Bonilla, y bueno, le íbamos a dar aquí todo. Pero bueno, habrá más oportunidades, porque bueno, él es un adicto total a la poesía, Jesús Bonilla, y escribe muy bien, y ilustra muy bien, y en fin. Hasta llegar al paso, Miguel, de te iba a hacer un topicazo de pregunta, pero ¿el poeta nace o se hace? No me lo contestes, porque es una pregunta que no merece respuesta. Uy. Lo entiendo. Pero hasta que uno ve su poesía plasmada en un libro, como es Mis pies de mono, ni más ni menos que la Feria del Libro, ¿qué se va quedando por el camino y qué vas ganando? Hasta llegar a la Feria del Libro de este año, como has estado ayer, sin ir más lejos, sí, ¿no? Bueno, yo empecé haciendo poesía, no empecé haciendo poesía, yo empecé leyendo poesía. O sea, a mí lo que me llamaba la atención era leer poesía. De hecho, yo creo que si tuviera que elegir entre dejar de leer poesía, dejar de escribir poesía, dejaría de escribir poesía antes de que de leer poesía. Pero llegó un momento en que pues, me apetecía también decir algo, separarme de lo que dicen los demás y decir mi historia propia. Y muy bien, lo de la Feria del Libro estupendamente, la verdad es que es la hostia. Yo me acuerdo de niño ir por allí. Y para mí es un fiestón, para mí es uno de los grandes fiestones de Madrid, con la Fiesta del Orgullo Gay y la Feria del Libro. Para mí estamos ahí en ese plan, para mí sí, todo lleno de... Cerquita, se podría hacer todo junto a la vez, claro, ¿no? Claro, está cerquita, ¿no? Sería raro, pero estaría guay también. Y para mí es una de las fiestas estupendas que tiene Madrid, de irte de todo lleno de gente, de libros, de familias enteras caminando por el Retiro. Y para, pues yo de niño iba, me acuerdo de ir la megafonía, ¿no? De oír, firma no sé quién en no sé qué caseta. Y ahora pues dicen mi nombre por la megafonía y dices que... Hostia, que es como que, una, ¿no? Te hace ilusión, claro. Sí, aunque la voz suele ser un poco metálica, ¿no? Sí, suele ser un poco sí, de... La firma en el 247, Miguel Martínez. Mis pies de mono, además me imagino esa voz metálica. Mis pies de mono, ¿no? Decir, sí. Ahí te puede dar por decir voy o no voy, ahí ya es una decisión que la tienes que tomar. Totalmente. Carlos, que siempre sí, lo he querido saber. ¿Show de rimas por qué? Pues viene un poco por... ¿Sobre todo por qué show? Pues viene un poco por... Yo siempre, como muchos poetas y artistas, en el fondo siempre nos mueve el amor a las cosas. Y a mí en este caso pues es el amor al hip hop y el amor a la poesía en sí misma. Y entonces a lo mejor en el primer programa que estuviste aquí, lo viviste y tal, no te fijaste en mi primera rima, pero era con este tema. Y entonces pues es dedicado a Fatu, básicamente, que es, yo le veo pues como cualquiera que se expresa a través de la palabra y que intenta crear un arte, hacer un arte con eso, pues él como cantante de hip hop o como en sí o como poeta, pues es que lo lleva dentro. Y entonces es un homenaje a él y bueno, ojalá algún día, si se juntan los astros, como estamos ahí, ¿no? Con los planetas y las conjunciones, a ver si pudiera venir aquí un día, estaría muy bien, la verdad.
Para los dos poetas, sí. Uno que tampoco toca, dice que no sabe tocar, que no tampoco, en fin. Los dos poetas, quiero que me digáis, bueno, tú también escribes, por cierto, me encantaría un día, a lo mejor el día 19 en el Ateneo Republicano, tengo el placer pues de escucharte. Sí, bueno, rimas pues no van a faltar, y luego ya pues algún poemilla pues se escapará seguramente. Ajá. La poesía, quiero decirte, vence tiempo y espacio, es decir... vosotros, por ejemplo, si yo os preguntara, ¿qué poesía os ha influido más? Es decir, vosotros igual, con igual gusto leéis a un Bécquer, por decir un tópico, a un San Juan de la Cruz, por aquello de la mística, que a un Michi Panero. O a, decir, es, ¿va más allá la poesía del tiempo y del espacio, de la época y de los propios poetas? Cada poeta tiene su espacio. Has dado justo en la clave, porque cada poeta tiene, su época donde puedes expresar y desarrollar su poesía. Y luego ya pues llegan otros con otras épocas y tal. Y bueno, por ejemplo, yo uno de los poetas que más me impactaron pues fue Rimbaud, otro Jim Morrison, y claro, Jim Morrison lo comparas con San Juan de la Cruz, pero claro, cada uno está en su época y... Y yo ahí, cada uno en su época, los veo bien. ¡Ojico! Luego ya, claro, con yo... Con San Juan de la Cruz, ¿eh? En el entreme sí. Donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. ¿Cómo te has quedado? San Juan de la Cruz, ¿eh? O sea que... Pero vamos, yo... ¿Eso se merecería sí. Una rima en plan Gijón? Yo creo que sí, ¿no? El entreme hay que actualizarlo, hay un poco que traerlo a esta época. Que sí, que un poco. Sí. Miguel Martínez, ya que tienes aquí el libro y mis pies de mono... Yo ahí quería hacer un comentario con justamente lo que acabas de decir ahora, por ejemplo, este título tan maravilloso de Miguel, pues a mí, por ejemplo, mis pies de mono, evidentemente, en la época actual, después de Darwin y el... ¿no? Ya se ven, o sea, tú mismo te puedes ver tus pies de mono, ¿no? Porque en otra época... estamos en una involución, quizás. No, que es un poeta actual, está reflejando cosas actuales. Ajá. Esa visión hace 3-4 siglos no sería posible, ¿no? Oh, digo yo. Yo creo que vas a perpetrar tú también un poema de los tuyos. ¿Sí? ¿No? Sí. Perpetra. Miguel, venga. ¿Recitas o cuentas? Que a mí es una pregunta que me inquieta mucho. Yo recito, en principio. Bien. Aunque no sé cómo se conjuga del todo ese verbo, pero yo recito. Pues recito. Recito uno, ¿no? Vale. Pues venga. Esto se llama Las muelas del juicio final. Nos encerraron en un círculo cuadrado y nos pusieron a pensar en el futuro. Nos regalaron una zanahoria de plástico. Nos llenaron el tiempo de peajes y resistimos con tres muelas del juicio. Nos pusieron a vivir en las afueras de la vida, en las afueras del amor, en las afueras. Nos regalaban las sábanas para que pariéramos tornillos. Nos alimentaron con pienso, nos explicaron la mecánica del éxito y resistimos con dos muelas del juicio. Nos redujeron la alegría y la llamaron hobby. Nos ensancharon el deseo y lo llamaron grandes almacenes. Nos precintaron las lágrimas, las más nuestras, las más tremendas. Nos indicaron, nos contraindicaron y resistió el juicio de una muela. Brindaron con nosotros por la fugacidad del tiempo. Nos forraron el útero de hielo. Nos ordenaron los sueños y a cambio nos devolvieron un catálogo de muebles. Nos ocultaron la vida, pero nos compraron un pony. Nos sacaron los ojos y los echaron al cesto, nos sonrieron en el idioma de las hienas, nos acariciaron en el idioma de los perros, nos dejaron al cabo, provistos de todo y desprovistos de muelas. Cuando quisimos salir corriendo ya era tarde. Caminábamos tristes y correctos, desdentados, con el estómago lleno de todos sus escombros. Y nadie mordió a nadie, y nadie mordió nada, y todos mordimos el estúpido polvo de la nada. Dice, como muestra un botón de lo que hago. De lo que estábamos hablando. ¿Cuánto trabajo hay detrás de un libro? Quiero decirte. Tú, para finalmente elegir los poemas que aparecen en este libro, has tenido que desechar otros muchísimos. Sí. Que se te agolpaban ahí y que no... ¿Cómo los elige uno? Pero eso no, para mí no es un trabajo. Para mí, de hecho, esa es una de las partes más bonitas. No armar el libro, que eso es un poco coñazo, las cosas como son. Es decir, este primero, este luego, tal, eso es lo de menos. Pero sí la labor de escribirlos y de criticarlos, ¿no? Yo creo que
el único crítico, bueno, no el único crítico, el crítico más importante que tiene uno es uno mismo, ¿no? Entonces yo, de todo lo que escribo, digo, esto es bueno, esto no es bueno, esto merece la pena, esto no merece la pena. Y me lo paso muy bien, además, decidiendo sobre mí mismo. ¿No pasas por filtros? Quiero decirte, por ejemplo, a ti te ha editado Baile del Sol, por cierto, bonito nombre para una editorial. Sí. Y muy buena, tiene muy buenas poetas. Por supuestísimo, ahí está. Aquí ha venido David Trasumante, por ejemplo, y, bueno, Ana Pérez Cañamares también, ¿no? Está Jesús Bonilla también, y bueno, la verdad que ¿Y si la editorial te filtra? ¿O no te filtra? Quiero decirte, tú le haces la entrega de... Es que no sé cómo funciona, ¿eh? Lo estoy preguntando absolutamente desde la ignorancia. Tú llegas con tu premontaje de libro, ¿no? Con tus poemas, ¿y la editorial elige o no? Elige poemas, ¿o respeta...? No. Y si no respetara tu elección, ¿te plantearías si editar o no editar? Sí. Porque uno es muy celoso de lo que hace, ¿no? Yo creo. Sí, sí, sí. Yo supongo que... Sobre todo mis poemas son importantes para mí, supongo que a otra gente no importarán tanto, pero para mí, a mí que me quiten un verso y eso me parece absurdo. Pues si no, pues no me publiques, ¿no? Pero si me vas a decir que quite dos versos, sería un poco absurdo, ¿no? Además que Miguel va muy directo en el poema, yo creo que sería incapaz de poderle quitar algo, porque es una especie, ¿no?, de vía, o no sé cómo decirlo, de viaje, no sé, yo me resultaría, vamos, desde ese punto de vista, me resultaría muy complicado poder arañarle algo, ¿no? Ahí está su arte. Quique, ¿qué música le has encontrado a este poema? ¿Qué ritmo le has encontrado? Pom, 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 y luego pom, 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 pom. Y tal vez después pom, 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 por decir algo así, más que nada. No, en serio, te lo digo, yo sé que me estás contestando totalmente en serio. Pero, sí. Estaba no, totalmente... Más músico que el cantautor. Totalmente en broma. Quiero decirte, porque antes, o sea, después, por supuesto, que nos hagas un tema tuyo, un poema tuyo con música, o de cantautor, como tú lo quieras definir después, me encantaría... que pusieras esa música que has estado oyendo en la cabeza, que a mí me consta que lo estabas escuchando en tu cabeza, a lo mejor con las primeras estrofas del poema que acaba de leer Miguel. ¿Te parece una buena idea, Miguel? ¿Te parece una buena idea, Quique? Después. Bueno, podríamos intentarlo. Yo creo que podría estar bien. ¿Te parece bien, coordinador de Show de Rimas? Yo me parece perfecto. ¿Te parece bien? Ya sabes que la fusión es otro de mis vicios. Muy mal vicio la fusión. Fusionar, sobre todo para los puristas de la poesía, fusionarlo con música, audiovisuales, pues yo la verdad que tengo ¿quién ese sabe, vicio. O sea, ¿quién que sabe si, no, este experimento? A él le veo un gran músico, a él un gran escritor, o sea... Quique, háblanos de lo que haces. Ahora ya sí, por favor. Bueno, pero... Gato mojado, cuéntanos. Pues, ¿cómo empiezas tú en este proceloso mundo? ¿Qué diría mi amigo Manuel Rey? Pues nada, yo vengo de hacer el capullo, principalmente. Siempre que... Porque dice Carlos que soy un gran músico y yo no soy un gran músico. Puedo ser una gran persona, eso puede ser. Bueno, empezando por ahí, claro. Está en duda. Si no, pero, no te hubiéramos traído. Bueno, el caso es que yo empecé con mis amigos a tocar los cojones con una banda que no de... los cajones. Que no los cajones. Confundir con los cajones flamencos. Bueno, también, porque al principio teníamos una regadera y no sé qué, como batería, pero bueno, nosotros teníamos una banda así de punk un poco chorra y nos llamábamos Rigor Mortem y nuestro objetivo era hacer... Entendíamos el punk como que musicalmente, como lo que es, un sonido muy agresivo musicalmente, las letras, todo. Entonces, cuanto más agresiva era la música, nuestra misión era hacer una letra lo más chorra posible. Y de ahí fuimos derivando, y al final, tanta derivación, y con amor a, como antes habíamos dicho, a Johnny Cash, al folk, al country y demás, decidimos hacer una banda que se llama La Diligencia de los Vaqueros Zombies. O sea, que tú lo de Rigor Mortem y luego los zombies, creo que es una consecuencia lógica. Sí, es una consecuencia completamente lógica y estúpida, claro, porque lo profundo es absurdo y lo absurdo llega a ser realmente profundo, ¿no? Ya lo creo que sí. Entonces, pues bueno, pues con la banda de los zombies... A la zombies, vida política me remito totalmente, perdona. Pues con la banda de los zombies aprendí a tocar un poco más la guitarra de lo que sabía, que bueno, sigo intentándolo. Y empecé a sentir un gusto que te cagas por el blues, por lo que significaba el blues, por Muddy Waters, por Howlin' Wolf, por Robert Johnson, por todas las historias que venían detrás. Y entonces, pues oye, yo empecé a indagar como buenamente podía, y eso, ahí en casa y tal, en el parque, y como me salían temas así como más coñazo, pues dije, joder, pues voy a probar a hacer así algo así tipo bluesman, ¿no? Aunque no sepa tocar ahí y tal, aunque no sea negro, pues oye... Yo me siento así, me siento muy negro a veces, ¿no? Y,
Y así surgió un poco, y buscando nombre, pues dije, joder, un gato mojado. Es que sugiere un gato mojado, es como la moral del perdedor, ¿no? Es una especie de saco de pelos ahí, pulgoso, ¿no? Es como algo sórdido que sale a ver qué pasa, a ver qué se encuentra por ahí, ¿no? Y yo creo que pues ahí sale la cosa. Sigue teniendo un poco la garra, ¿no? Esa garra, ese grito punk, pero intentando buscar otras cosas, ¿no? Ya conocíamos la formación de bajo, guitarra, tupa tupa, nos encanta y siempre será algo que llevaremos dentro, pero no sé, yo quería probar algo distinto a lo que yo sabía, oye. Oye, las letras o la poesía de la música, que después, ¿quién la ponía, tú? Principalmente yo, sí, bueno, siempre hemos trabajado con rigor mortem, éramos el Bob y yo quien hacíamos los temas. Con la diligencia también nos vamos turnando, el verde y yo, Jack Johnson. Pero sí, suelo ser yo quien hace las letras y luego llegamos al local y entre todos pues le ponemos música. Pero también como es algo, es que normalmente suele ser un vómito. Yo estoy empeñado en aprender música y en aprender a componer y concentrarme en componer algo. Porque es que normalmente yo voy andando por la calle o veo algo y empiezo bla 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 bla. Y sale algo, que luego va retocando un poco, pero no eres consciente realmente de qué ha sido, ¿no? Mi colega Alberde suele ser el que me dice, no, Kike, tío, esto aquí, no, ponlo aquí, y dice, ya vas cuadrando, ¿no? Pero bueno, entonces pues... A mí me gustaría que nos dieras una muestra sucia de lo que haces. ¿Una muestra y sucia? Sé por qué lo digo. Venga, vale, vamos a ir, vamos a intentarlo. Oye, una cosa, ¿letras de canciones o poesías que luego musicas? Pues no sabía decirte, supongo que un poco de todo, ¿no? No sé, a mí de lo que me gusta de la poesía y es lo que me ha gustado aquí el compañero, es el recitar, ¿no? Como decía antes, el ponerle voz, ponerle cuerpo. Me ha gustado mucho, siempre he admirado a Evaristo, cantante de La Polla Records, por su facilidad de hacer letras y yo siempre le considero a un poeta, o por ejemplo otro valenciano, Sor Campana. Sor Campana, por que favor. Ha presentado hace poco. Sor Campana, un me muera, total. Me interesa eso. Bueno, yo voy a cantar un tema todo muy sucio. A ver. Y quiero que me, a ver, voy a probar a ver cómo suena. Sucio, sucio, sucio y no hay más que contar.
somos sucios. Resumiendo. Así todo resumido. Te digo yo que Tito Johnny Cash estaría orgulloso de que estoy escuchando aquí, bueno, ahora mismo. No creo, bueno. En este directo. Pero vamos. Yo, ese Elena, toque cinco... me vas a hacer un favor. Tengo que pedirte robarte unos minutos más. Porque es que me encantaría poder dedicarle a Vallecas una canción que he hecho ahí por yo qué sé, porque una vez dieron un golpe a una piñeta. Ajá. Y salieron cosas que no debían de haber salido, oiga. Ah. Y salieron croquetas, fíjate. ¿Te refieres lo que te a eso? ¿Te refieres me a refiero eso? A eso, ay, sí, a las croquetas, eso de cocinar, ay, croquetas. Es un asunto bastante jodido. Bueno, yo voy a empezar y va a tocar la armónica, pero creo que voy a pasar porque si no nos vamos a enredar un poco. Yo creo que sí, ya con... como lo veas, ¿eh? No sé, ¿tenemos yo, tiempo? Yo, si mientras que prepara la armónica, yo le quiero hacer unas preguntitas aquí al Carlos. Venga, pues, vamos a hacer eso. Y a Miguel Martínez, venga, pues hacemos eso, con la armónica. Chicos, ¿qué va a pasar ahí así? Tintón, tintón, tantín, ya resumo. El 19 de junio, ¿qué va a pasar en el Ateneo Republicano de Vallecas? Que es una jam session, una jam poetry, perdón, es que los términos en inglés me pasa lo que a la, como a la botella, que se me atragantan un poco, ¿verdad? Pues hay que empezar por ahí, a explicar a la gente un poco, aunque bueno, en eso de rimas, pues nos hemos cansado por activa y por pasiva, pues animando a la gente a ir a las jam, que hay muchas jam en la capital, Aleatorio, Diablos Azules, Vergüenza Ajena, Jurassic Park, en fin. Uy, Jurassic Park, en algunas ocasiones, sí, yo creo que bueno, también, ¿no? Sí, un fracasorio. Jurassic Jam, en el dinosaurio estuvo allí, en fin, que también es otra de las jam, pues que están ahí funcionando y tal. Ajá. Y entonces, pues bueno, nos hemos sumado a este evento gracias a vuestra... Pues porque sois un majete. Luego nos comemos los morros, pero después... No, ahora quiero que vayas al lío. Dime, ¿qué es una jam? ¿Y cómo pues básicamente, el objetivo de una jam es coger a pues todos estos poetas que están escribiendo, que están en su casa escribiendo y no saben ni por qué escriben ni tal, animarles a salir a la calle, básicamente, y ver cómo funcionan sus poesías. O sea, también es una forma de decir... yo estoy escribiendo en mi casa, me lo paso muy bien escribiendo, lo disfruto, para mí me hace feliz. Pero también se necesita un foro donde... ¿Va a venir la gente a mi casa a verme? Por ejemplo, el 19, el poeta invitado eres tú, Miguel, ¿no? ¿Qué responsabilidad? Sí. ¿Cómo te lo vas a montar? Bueno, voy a hacer lo que pueda, yo estaré ahí. ¿Qué hace un poeta invitado? Claro, en que estas sí, ocasiones, ¿qué hace un poeta invitado? A ver. Es montar el escenario ya, o sea, cuéntamelo, deja cuéntamelo, la escena. Pues nada, invitado. Porque seguro que es lo de forma, sí. Tú cuéntamelo tú en directo. Tú llegas el primero y dices, pues voy a leer, no sé, 3, 4, 5, 6, 7, los poemas que te apetezcan, ratillo, 10, 15 minutos, y luego se abre el micro. Va a ser de este libro, por supuestísimo. No, porque... Va a ser de otra producción que tengas. Sí, de lo que yo escribo ya, cosas nuevas, la verdad es que... Del libro me apetece leer todavía, pero también me apetece leer cosas nuevas. Ya, ahí la cosa refrescando. Que escribimos, que nos apetece leer lo último que tenemos. Ajá, perfecto. Y eso lo vas a hacer en el Ateneo el próximo día, ¿no? El 19. Claro, claro. ¿Y entonces qué pasa? La esencia de la jam es eso. Ajá. Porque tú escribes y lo pruebas de cara al público, cómo ha quedado eso, ¿no? Es una forma de decir, yo he escrito esto, y lo haces cada semana, ¿no? Tienes la oportunidad, martes, miércoles, jueves, de probar lo que has escrito y lo que en ese momento más te... Y hay que animar, ¿no?, a todo el mundo, porque en Vallecas no había una jam, y hay en muchos barrios, hay en Malasaña, hay en Lavapiés, hay en muchos barrios, en Vallecas no había... Bueno, tenemos lo de ciclopoéticas. Ah, bueno, poéticas, la verdad, pero no es ya, es otro formato. Claro. Pero además es unos compañeros y compañeras de aquí del barrio que llevan ya cantidad de tiempo. Claro, pero es otro complemento de la poesía. Una propuesta distinta. Pero una jam es un micrófono libre y abierto en el que tú llegas allí esa noche porque has escrito esa misma tarde un poema y dices, aquí lo leo y a ver qué pasa. El 19 de junio, recordamos, a las 8:30, para que la gente... Hasta las 2 de la madrugada. Hasta 4. No, broma. Y la gente puede participar, puede leer sus poemas o leer poemas de otros poetas o tal. Bueno, 5 minutos máximo, ¿no? Eso sí, es importante recalcarlo. Para que la gente tenga oportunidad también de participar la más posible, ¿no? Y bueno, reseñar, claro, que es una jam poetry, porque jam viene de improvisaciones del mundo del jazz. Ajá. Otra vez la música negra ahí golpeando fuerte, ellos fueron realmente los pioneros. Ajá. Y bueno, luego la generación beat se sumó porque les gustaba mucho el jazz, iban a las jam session de jazz
y ahí es donde empezaron ellos ahí empezaron a hacer spoken word, ajá, que es recitar poesía en estas jam. Vino un poco de ahí el tema. Sabía yo que venía de ahí. Y sí, estupendo. Recalcar que bueno, que no es un evento musical. Tenemos, luego cerramos con El Gato Mojado, porque bueno, como decía Jim Morrison, cuando la música acaba, apaga las luces. O sea que con él vamos a cerrar. Vamos a cerrar pero con El Gato Mojado el 19, y me temo, sí, que vamos a cerrar el programa también con El Gato, sí, Mojado. Y yo reto desde aquí a toda la gente que estéis viéndolo, que lo que le he pedido a Miguel Martínez y a Gato Mojado que hicieran no va a ser posible por falta de tiempo, pero que en la jam del Ateneo Republicano de Vallecas, el día 19, a eso de las 8 así, hagáis eso. Hombre, por descontado. Musiques, claro, el poémica, que me encantaría, ¿vale? Porque y tú nos cuentes la sorpresa que nos tienes preparada, ¿no? Yo no tengo ninguna sorpresa. Sí, ¿vas a contarnos algo? No. Antes has dicho que tenías una sorpresa. Antes lo has dicho. Yo lo he oído. No nos puedes dejar tirado ya. Pero ¿cómo podéis creer algo de lo que dice esta pobre loca? Es que no, a mí se me ha olvidado ya. Sabemos dónde vives. Una sorpresa, ¿no? ¿No recuerdo yo? Sí, sí. Jate, pues no me acuerdo yo ahora. Sí, nos ibas a contar. Sí. Ay, no me acuerdo. Lo tenemos grabado y todo. Ay, perdón. A esta pobre vieja, esta pobre anciana, que ya la cosa le patina. Vamos a despedirnos, Quique, Gato Mojado, con esa piñata. Venga, vamos, ¿vale?, con la piñata. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la Jan, nos vemos en las calles también. Pues muchas gracias. Que se aproxima un fin de semana bastante, bastante interesante. Desde el punto de vista poético, digo, un pura poesía. Venga, vamos a ello. Ataca, venga, jefe. La croqueta subversiva, oiga. A ver, contra esto. Me levantó con gran expectación. Ese teléfono sonó como un cañón. Despierta gato, pero no llamó y quiere morder. La croqueta subversiva está en Vallecas y no va a retroceder. ¿Cómo es posible? No veo factible. Sorpresa, oye. El 19 lo cuento. Que nos vamos ya hasta el jueves que viene, ¿no? Compañeros, que los compañeros están ya un poco cansados. Que llevamos una tarde. Ay, esas cañas que nos están esperando sobre todo.
que se trata de eso. ¿Qué?